Ya tenemos también por la otra línea al presidente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, Mauricio Tabé Echearte. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, licenciado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y agradeciendo. Y arrancando la dirigencia nuevamente en una segunda etapa. Sí, aquí en el Distrito Federal, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los compromisos que hay de Mauricio Tabé como líder del PAN aquí en el Distrito Federal, ya renovado, ¿no? Porque ya te ratificaron, dijeron, lo hizo bien, va de nuevo. Mira, vamos a trabajar muy duro para lograr más acción en beneficio de la ciudad. Veo un partido que en los próximos años se despliegue con mucho más activismo en torno a causas que le duelen a los ciudadanos. Y tengo el propósito de que en los primeros 100 días trabajemos para fortalecer la estructura del partido en aquellas zonas de la ciudad donde no nos ha ido bien electoralmente, que además, paradójicamente, son las zonas en donde más la izquierda ha golpeado a los ciudadanos, en donde más los tiene abandonados, donde hace falta más agua, donde están los problemas más graves de inseguridad, donde están los peores servicios públicos. En fin, donde hay las mayores carencias es donde la izquierda sigue teniendo mucho más fuerza. Ahí tenemos que estar presentes. Nosotros no podemos culpar a la gente de lo que nosotros no hemos hecho. Esa es una primera parte. Claro. La segunda es el referendo, y ahí vamos a iniciar pues el trabajo de consolidación de nuestras estructuras en Iztapalapa y Gustavo Amadero, para tener estructuras distritales y así poder pues tener casas en donde podamos acercar el PAN pues a las demandas de muchos ciudadanos. El segundo tema y que en es muy los dos importante, sentidos del PAN, ¿no? Como partido y como alimento, porque esas zonas están realmente para chillar, ¿no? Y con la situación económica que está viviendo el país, pues las cosas todavía se empeoran. El panorama es más desalentador. ¿Y la otra ruta que pretendes? El segundo tema muy importante en lo interno es el refrendo de nuestros padrones. Queremos darle mucha fuerza a la militancia de verdad. Creemos que un partido político se sostiene de gente que cree y que en esa creencia trabaja, se entrega de manera voluntaria y lucha por una causa. Y esto pasa porque refrendar nuestro padrón y por ponerle banderas al trabajo de cada uno de los militantes. Entonces vamos a iniciar esa parte en estos meses y queremos depurar el padrón, no para correr a nadie, sino para que realmente están los panistas que creen en el PAN. Y el tercer punto que es muy importante es la agenda de ciudad. ¿Qué es lo que vamos a pelear con qué es lo que van a pelear nuestros diputados? ¿Qué es lo que van a hacer nuestros jefes delegacionales? Y en eso ya estamos trabajando. Muy a mí bien. Me ratificaron el viernes, el CEN me ratifica, entro en funciones desde el viernes y ya desde ayer empezamos con los diputados electos, todavía ni siquiera entran, y ya empezamos a definir qué temas vamos a pelear para la ciudad. A nuestra ciudad le duelen muchas cosas y no hay de verdad quien esté defendiéndolo. Yo veo las izquierdas nada más en una lucha de poder y finalmente tenemos el mismo sistema, el mismo régimen, nada más con diferentes caretas. Estamos platicando con el licenciado Mauricio Tabé Echearte, presidente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal. Ya nos planteaba las líneas de acción y la política que se va a seguir en el Distrito Federal, obviamente con la intención de posicionar al partido, la ideología que tiene el partido. Muchos no conocemos o no conocen a fondo cuál es la visión y la misión que tiene el Partido Acción Nacional, y si es conveniente que poco a poco demos esta parte informativa para que usted esté consciente qué se hace en ese partido. Mauricio Tabé, presidente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, amigos, me gustaría que nos dieras tu visión. ¿Qué esperas tú de lo que presenta en su informe de gobierno el presidente Enrique Peña Nieto? Pues mira, yo espero un gesto de sinceridad y no de autoelogios, porque de repente los comerciales nos hacen ver o nos quieren hacer creer que estamos en un país y en una circunstancia que yo no sé cuántos mexicanos lo estén viviendo. Yo creo que nada más es el círculo cercano al presidente, porque ellos siempre les está yendo muy bien, ¿no? Los vemos que helicópteros y aviones y toda la cosa, pero por acá nada. Muy bien. Fíjate que estaba viendo ahí lo ves, mira el país, cómo está la situación económica. Pesada, ¿no? Estaba viendo
Fíjate que estaba viendo el informe que lo arranca en varios ejes y dice: entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza. El presidente Enrique Peña Nieto presenta su informe de gobierno, que se divide en cinco áreas: México en paz, que yo no sé dónde está, México incluyente. En paz, Eduardo, será la paz de los sepulcros de los conflictos de Ayotzinapa, armados, Ayotzinapa y todos demás, esos, ¿no? México con educación, México próspero y México con responsabilidad global. Eso es lo que presenta en su informe. Habría que decirle que ya no está en campaña. Si fuera una plataforma, le podría poner esos títulos, pero ajá, yo creo que habría que ser más humildes para que la gente le crea. Porque con tanto triunfalismo, lo único que piensa uno es un político que nos quiere engañar. Sí, ¿no? Yo te diría, ¿tú sientes que en este informe, con todo esto que ya nos han presentado en radio, televisión, prensa, que es el avance en el discurso, tendrá un poquito más de humildad? No, yo creo que no. El tono ha sido completamente de tratarnos como un pueblo tonto. Uh-huh. Así nos han querido tratar, con mentiras. Y el PAN, lo voy a dejar muy claro, el PAN ha sido muy responsable con México y al presidente nunca le ha regateado apoyo cuando hay necesidad de apoyar reformas que le convienen al país. Pero tampoco vamos a tolerar pues que nos engañen y que nos traten como si fuéramos un pueblo que no lee, que no ve y que no siente, y que nos vamos a comer todas sus mentiras. Bueno, luego dicen que León cree que todos son de su condición, ¿no? No leen, no escuchan, ¿no? A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor encontraste el hilito de por qué hacen eso, ¿eh? Porque lo están haciendo, ¿no? Bueno, pues ya tenemos la visión del Partido Acción Nacional, nuevo Partido Acción Nacional se diría, ¿no? Porque veo que van con todo, o sea, se van a mostrar como oposición. Tal cual, y te voy a decir algo también muy importante, una agenda clara para la ciudad, de mucha responsabilidad. Ahorita, por ejemplo, viene una situación económica difícil de recortes de gasto público, y lo que sí vamos a estar priorizando es que el gasto público no se recorte en áreas prioritarias de pues que tiene que ver con el desarrollo humano, salud, educación, y que sí se recorten pues los gastos que son superfluos y que no son necesarios. Por ejemplo, yo no me explico también a nivel federal cómo, viendo la tragedia educativa que vive el país, tengan todos los dispendios que tienen, repartos de televisiones. El mundo de verdad de la frivolidad y de la clientela electoral, ¿no? Más sabes cómo lo veo yo, Mauricio Tabé. Lo veo como el negocio, porque ya ves que repartieron tablets para regalarlas en todos lados, ¿no? Teles, y te voy a decir que al final de cuentas cobrándolas a 400 pesos. Sí, o sea, sí. Por ahí salió quien hizo negocito también. Y luego, ¿por qué están, en qué condiciones están las escuelas públicas? Luego, sí. ¿Por qué no hay suficientes espacios para que muchos jóvenes accedan a la preparatoria o a la universidad? Ahorita muchos jóvenes se quedaron sin preparatoria y sin universidad. ¿Y qué está haciendo el gobierno federal? Gastando en televisiones, aquí en la Ciudad de México igual, en la repartida de recursos. Hombre, pues todo mundo sabe que en las elecciones el PRD y el PRI despachan dinero de todo lo que se robaron, pues. Y todo mundo se entera de la conciencia, se dice, ¿no? Comprar votos, pero bueno, yo sí creo que ahí es donde tenemos que, pues como ciudadanos, decirle ya basta, ¿no? Y ya basta es empezar a cobrar conciencia, y el día de mañana pues vendrá la época de los resultados electorales. Por el momento el PAN tiene que estar haciendo trabajo de conciencia ciudadana y estar luchando para cambiar muchas de estas realidades en las comunidades y a nivel ciudad. Por eso estamos construyendo una agenda tan parlamentaria y de gobierno efectiva, ¿no? que no sea de discursos, sino que sea de hechos, y que nuestros hechos hablen por nosotros. Claro, que no quede de dientes para afuera. Pues Mauricio Tabé, te agradezco muchísimo. Me interesaba mucho oír tu opinión como presidente del Partido Acción Nacional con respecto a estos puntos. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre los temas que traen en el Distrito Federal, si te parece bien. Yo encantado, de verdad que valoro mucho el espacio que me das, porque sí es, entiendo yo esta nueva oportunidad que tengo, esta nueva responsabilidad, pues como un momento donde aprendimos de las lecciones, tanto en las urnas como de la propia experiencia, y de verdad tenemos que corregir muchas cosas por el bien de nuestra ciudad. Y ahí saludo con gusto a Juan Carlos, que anda por ahí, ¿no? Juan Carlos Járraga, sí, por supuesto. Saludos, Mauricio. Órale, pues. Muchísimas gracias. Estamos pendientes, ¿eh?